Bueno, la charla estaba enfocada en la parte de seguridad eléctrica, donde el foco estuvo puesto en los peligros de la operatoria en las áreas de mantenimiento con el tema eléctrico, básicamente enfocado en electrocución y air flash. La electrocución es un punto que se conocía porque alguna vez, digamos, en una casa o por en el boca a boca, la famosa patada, de alguna manera uno lo ha asociado. Pero el air flash, que es el flash que se produce, digamos, por un cortocircuito en un tablero y que tanta cantidad de accidentes se está produciendo en el país, no es un punto conocido y no es un punto que se vea en la parte de seguridad de la carrera eléctrica. Además, con la presencia de otros estudiantes de otras carreras, vimos también algunos conceptos de bloqueo a la hora de intervenir equipos que aplicaban, si bien eran orientados a la parte eléctrica, a todas las ramas de las otras carreras. ¿Y qué precauciones se tienen que tener en cuenta al momento de trabajar? Bueno, al momento de trabajar las precauciones son, primeramente, el tema de procedimientos, poder procedimentar el paso a paso de las tareas, qué es lo que vamos a hacer, planificar la tarea, qué herramientas se van a usar, si es necesario elementos de protección personal, si es necesaria habilitaciones, si son necesarios permisos, certificados de las personas que van a trabajar. Y al momento de trabajar, cumplir el procedimiento de todo lo que se había planificado. Particularmente, hoy hicimos foco en la selección de los elementos de protección personal para air flash, que son poco conocidos, y bueno, son caretas que van a proteger la cara y la cabeza, el mentón, camisas, pantalones, overoles, que van a protegernos ante una explosión de un tablero de este tipo. ¿Cuáles son las principales dudas o inquietudes que le plantearon los estudiantes en el día de hoy? Bueno, las dudas básicamente estuvieron en el punto de cómo se producía el fenómeno. El fenómeno es estudiado muy recientemente, arranca a estudiarse en el año 1982, entonces prácticamente era muy poco conocido por muchos de los estudiantes. Lo estuvieron conociendo en el día de hoy y los que conocían cómo se producía tuvieron las dudas más enfocadas en la selección de la protección, ya sea de la ropa como de las herramientas que se van a usar al momento de trabajar.